Ahora sí, ya. Muy bien, vamos en el cuaderno. Como ya sabemos, a este ladito, semana en matemática, estamos en la semana 2. Yo inicié desde el primer día de clases, ¿ah? Ya. La fecha, estamos 15, 03 de marzo, 24. Propósito. Propósito. Dime, señorita, por favor. No, entiendo. Pronto cartesiano a trabajar. Propósito. Resolver ejercicios. Ya, y trabaje rápido también, hijitos. O sea, no estén demorando, ya está en quinto grado. Resolver ejercicios con producto cartesiano. Deja de llorar, bebé. No hagas desorden, Uriel. A ver, atento a ese grupo, ¿quién está controlando? Listo. Ya lo El título. Cuando pauso la grabación, me van a dar el reporte. Cuando pauso la grabación. Ya. El título. Producto cartesiano. Listo. Listo, querido niño. Salud, salud, princesa. Salud, princesita. Ya, a ver, vamos copiando. Ya. A ver, voy a inventar dos conjuntos. Ya, el conjunto A. Vamos a inventarle con el número 1 y 2, ¿ok? El conjunto B le voy a inventar con la letra A, B y C. Correcto. Bien. Producto cartesiano, queridos niños, no es otra cosa que compartir los elementos. Mira, escúchame, por favorcito. Esto se resuelve de esta manera. Mira, ¿ve? Se va a empezar a compartir de los elementos de A hacia los elementos de B. Así, esta es la orden. ¿Ok? ¿Cómo? Primero compartimos 1 con A. Entonces va a ser el primer par ordenado 1, A. Así va a ser, ¿ve? Después 1 con B. El segundo par ordenado va a ser 1, B. ¿Cuál será el tercer par ordenado? Muy bien, princesa. 1, C. Excelente. ¿Ve? Muy bien, campeón. Sí, está bien, papito. Excelente, excelente. Muy bien. Ya, ve. Excelente. Eso me gusta. Cuando entienden el dicho, está feliz, pues, ¿no? Ya, ahora compartimos lo que dijo su compañera. 2 con A. 2 con A. Ahí está, ¿ve? Con B y dos con C. Correcto. 2 con B. Dos con C. Y 2 con C. Listo. Y eso ya es la respuesta. Eso se llama producto cartesiano. O sea que esta multiplicación de conjuntos es producto cartesiano. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Muy bien. Ahora, Bueno, queridos niños. Cada uno de estos tiene un nombrecito, se llama par ordenado, ¿ya? Así ve, se llama par ordenado. Así de fácil, ¿ve? Ahí está, ¿ok? Copien bonito. Listo, a ver. Sí, en el cuaderno lo vamos a hacer, hijito. A ver. Perfecto, campeón. Primero vamos a resolver la multiplicación del conjunto S por el conjunto J. Ya, hijita. Ah, del tema de la tablet, del iPod, ¿no? Oye, ya, pero ya.
En la noche, en la reunión, voy a procurar tener un espacio para hablar ese tema, ¿ya? Deme, deme. Es conversa con la doctora del salón. Ya. Ya, voy a avanzar, hijito, porque ustedes me hacen conversar tus temas y ya no hago la clase. Eso ya no está bien. A ver. Voy a empezar desde SAJ. Compartimos entonces 2 con 3. 2 con 3. ¿Estamos bien? Ahora será 2 con 5. Sí. Ya. Ya estamos compartiendo el número 2. Ahora, ¿qué número compartimos? 4. Tú sí sabes. 4 con 3 y 4 con 5, ¿ve? 4 con 5, ahí está, ya, me falta. Muy bien, ahora será 6,3 y 6,5. Mira, ya ve, ya aprendiste, ve, así de fácil. Y esa es la respuesta, ¿ok? Ayer me había quedado aquí y ahora me falta resolver. Vamos a ver, hijita, ya. J con S. Vamos a ver si es lo mismo. ¿Qué dicen? ¿Será lo mismo? A ver, vamos a ver, ya. Mira, mira. Ahora el detalle, hijita, es que vas a compartir desde J a S. O sea, empiezas en J. Ya, dime, dime. Ya, ahorita leo. Ya, termino de grabar. Ahí me das el reporte, ya. Ya. Bien, después, hijita. Aquí voy a empezar de 3 ahora, porque es de JS, ¿ve? Entonces aquí será 3 con 2. Después será 3 con 4, ¿ve? Después será 3 con 6. Ya, ¿están captando esto, hijito? ¿O vuelvo a explicar? Ya, a ver, ya, un ratito, Alejandro, un ratito. Voy a terminar de grabar después ya todo lo que ustedes me van a decir. A ver, miren, en este caso vamos a multiplicar desde JS, ¿ya? De JS, o sea, vamos a partir del conjunto J, de aquí voy a partir, ¿ok? Entonces empiezo del 3 y comparto con 2. Entonces el primer par ordenado va a ser 3,2. El segundo, este mismo 3, ahora con 4. Ya. Claro, ahora sí, ya, fíjate si es igual. No es igual, ¿ah? No es igual. No es igual. Ya. Los pares ordenados, no son iguales, ¿ah? ¿Ok? Ya, muy bien. Ya. Sí, ahora vamos a ir al boletín. Ya. A ver, empezamos. Miren, escuchen aquí. Aquí tenemos tres conjuntos, ¿ya? Primero voy a hallar la multiplicación de conjunto J por M, ¿ok? Ya, muy bien. Muy bien, campeón. Lo que estás diciendo está súper, hijito, excelente. A ver, lo vamos a hacer, ¿ya? A ver, de J sería A, D. Muy bien. A, 2. A, 6. A, E. Muy bien. Después. Ya, después B con D. Después, P con 2. Después, P con 6. B con E. ¿Me falta? Claro. C con D de dedo. C con 2. C con 6. Y C con E. Ya. Ahora, hijitos, acá te está pidiendo la cantidad
de elementos. Esto significa cuántos hay, ¿ya? Entonces, mira, vamos a contabilizar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, aquí hay 12, ¿ya? Te voy a enseñar un secreto, una estrategia que simplifique todo este trabajo. Porque cuando te pide la cantidad, simplemente multiplicas. Mira, ve, ¿cuántos hay aquí? Tres. ¿Cuántos hay aquí? Cuatro. Tú multiplicas tres por cuatro, 12. Ya te salió, ve, ya te salió, ve. Así de fácil. Y esa es la respuesta. Entonces, mira, si te pide la cantidad, solamente multiplicas. Que ese tres por cuatro es. Entonces ya le encontraste, ¿ve? A ver, vamos a comprobar con el otro. Aquí te pide la cantidad de M por L. M, ¿cuántos hay? 4. En L, 3. También habría 4 por 3, 12 también habría aquí, ¿ve? Ah, ya. El otro. Te pide J por L. A ver, en J hay 3, en L 3, 3 por 3, 9. Ahí está, ¿ve? Y todo esto lo sumamos. Vamos, Benjamín, hazte una. Todo sumo, hijito. Ahora sí, a todos. Muy bien, campeón. No, no sé, hijita. Abre la ventana. No sé, mamita. Ahora esa ventanita, ahora lo pienses. Mira, hay que abrir la ventanita. A ver, mi chica linda dice que hay un olorcito. Ya. Ey, cuidado, hijito. Ya, todos pisitos lindos. Entiendan, por favor. A ver, ya hemos explicado qué significa intersección, ¿ok? Claro, mira, mira. Voy a hallar la intersección del conjunto R y P. Voy a buscar, un ratito, hijita, silencio. Voy a buscar en R qué elementos, pero antes, voy a separarlos, ¿ya? Atiendan, por favorcito. Mira, mire, mire. A ver, vamos para aquí. A ver. Voy a separar, ¿ok? Ya. A ver, ¿qué es lo que te incomoda para que no mires bien? ¿El televisor? ¿Así? ¿Ah, ahí sí miras? Ya. Correcto. Ya, ya vamos a empezar con el televisor, ahí. Correcto. Ya, listo, queda, queda. Queda ahí. No se ve acá, pero No quiero tener problemas, estoy avisando. Ahí. Listo. Ya. A ver, aquí, escuchen. Los elementos de R son los primeros que están aquí. Atentos. Los primeros que están aquí son los elementos de R. Estos son R. Estos, o sea, estos primeritos que están aquí corresponden a R. Ya. Entonces, a ver, ¿cuál sería el 4? ¿Qué más? El 5 y el 6. Lo demás no, porque lo demás se está repitiendo. ¿Está bien? Correcto. Ahora voy a sacar igualito los elementos de P. ¿Quiénes son? A ver, si ya se han dado cuenta. Muy bien, 5 y 4. Ahora voy a encontrar los elementos de Q. Muy bien, tú sí te has dado cuenta, ve, C y B. Muy bien. Ya, mi hijita linda. Excelente. Gracias. Muy bien. Ya, ahora. Anda nomás, vuelve rápido, anda nomás, anda nomás. ¿Cómo? Esto qué hora se utiliza. ¿Cómo hacer utilizar? Acá, como es, no entiendo muy bien cómo eso se utiliza. A ver, siéntate, ya, un favorcito, siéntate. Ya, a ver, a ver.
Ya, hijito, ya. Voy a volver a explicar, Catalinita. Está bien tu pregunta, hijita, ya. Presta atención, pero Catalina, ya. Catalina, digo, a ver, ya, lo voy a hacer más grande para que no tengas problema. A ver. A ver, no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Me va a ganar la hora. Profesor, Uriel no copió todo. Ahí te voy a hacer el reporte, hijito, cuando. A ver, hijitos. A ver, señorita, la que. ¡Ey! Estos primeros que están aquí, estos primeros que están aquí corresponden a R. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando tú combinas empieza en R. ¿Está bien o no? Ya. Los que están aquí serán de Q, pues señorita, los que están aquí, eso será Q. Porque a eso va. Esto será Q. ¿Estamos bien? Ahora. Estos que están aquí serán P. Estos serán P. No sé si estamos entendiendo, amiga Catalina. ¿Y esto qué será? Catalina, atiéndeme, por favor. Eso. S, S y S. Entonces, aquí, si yo quiero colocar los elementos de R, a ver, lo voy a hacer más grueso, ¿ya? Ya, los elementos de R. ¿Cuáles serán, Catalina? Cuatro, cinco y seis. Ya. Cinco, cuatro. Ahora los elementos de Q. ¿Cuáles son? Cinco, cuatro. No po. Cinco. C y B. Muy bien, Vania. Muy bien, excelente, hijita. Te voy a poner tu mérito. ¿Se dan cuenta que cuando atienden, cuando ya no están peleando, discutiendo? Aprenden matemática, ya. 5-4, 5-4. 5 y 4. Ahora sí, ya hemos entendido. Y ahora, no, Alejandro, no, no es el momento, Alejandro. Ya. C y D. Ahora sí, ¿ya se entendió? Ok, ya. Aquí, lo que nos está pidiendo, querido niño. Ya. Hey, silencio, amiguito, silencio, silencio. Lo que nos está pidiendo es la intersección. Miramos R con P. ¿Qué elemento se repite? R con P. 5, 5 y 4. Muy bien. Entonces, aquí lo que te está pidiendo es la cantidad de elementos que hay en la intersección. Eso es. Ahora aquí te pide la cantidad de elementos. Ya. Que está en la intersección de Q y S. Uno. Y esto se multiplica. La respuesta es dos, porque es multiplicación. Ya, esa es multiplicación. Bien. Ya, atentos. Ya. A ver, hijito lindo, preciosos. ¿Qué elementos? Ya, a ver, ahí está Alejandrito. ¿Qué elementos deben estar aquí? 8, 9, 10 y 11. Ok. Aquí, ¿qué elementos debe haber? 5, 6, 7, 8, 9. Ya, listo. Ahora. Aquí te está pidiendo la intersección. Lo que se repite, el 8 y el 9. Ahí se repite el 8 y el 9. ¿Estamos bien? Espera, espera. Espera, espera, espera. 8, 9. Ya. Porsche, escúchame. Aquí te pide M menos N. O sea, la N le va a robar. Lo que es igual. Ocho. Ya, entonces acá, esto ya hemos hecho, ah, mira. O sea, el 8 le roba. Ah, no, al revés, ¿no? El que roba aquí es. Ah, no, está bien, N roba. ¿Qué más le roba? El 9. Después del robo, ¿qué es lo que queda en M? Ahora sí, hijito, 10 y 11. Ya. Aquí lo que nos pide hallar es el producto cartesiano, papá, el producto cartesiano. O sea que de 8 combinamos a 10.
Así ve. Después de 8 combinamos a 11. Y ahorita termino, papá, un 30 segundos. De 9 a 10 y de 9 a 11. Listo. Esa es la respuesta. Terminen de copiar y pueden salir. Listo. En orden pueden salir.